Hi, teacher. Hello, good evening. How are you? Hi, it's raining here. Really? Me? Yeah, here it's raining as well. Yeah. Let's see how it goes tonight. Hello, Jose Daniel. Hello, teacher. Good evening, teacher. Good evening. How are you, Genesis? I'm fine. And you? I'm fine as well. ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal el kinder? How was the kinder? Very well. Very well. Good. Do you have a lot of friends? Yes. Nice. Do you play with your friends? Always. Always. Very good. That's nice. Hello, Juan Jose, how are you? Hello, fine. Perfect, welcome to the class. Thanks. Nice. Hello, Isaac, how are you? Hello, teacher. Welcome to the class. Put this over here. Hello, Roxana. How are you? Hello, teacher. I'm fine. Welcome to the class. Good evening. Thank you. Good evening. Good, good. Good evening. Good evening. How are you? Vamos a finalizar, a esperar un poco más a sus compañeros para iniciar. Ahora es martes y es la última semana de este módulo, por supuesto. Ya que la otra semana de agosto, profe, estamos en otro tema. Lo más probable es que la otra semana no haya clases. Se acaba este módulo el viernes. Entonces, definitivamente no va a haber clase la otra semana. La siguiente tendríamos que esperar y ver. Sinceramente, no creo que sea en la siguiente, sino hasta la tercera. Estamos hablando de ahí por el 15, 16 de agosto. Por ahí creo que estaríamos iniciando si todo sale bien. Más que todo por la semana de vacación que INSAFORP pues no trabaja, no hace ningún proceso y pues, si se recuerdan, descansamos 15 días en el cambio del primer módulo al segundo módulo. Entonces, lo más probable, como yo lo veo, es que en 15 días, ahí por el 16 de agosto creo que es, pensaría que se estaría reiniciando. Ok, ok. A ver qué tal. Sería genial. Ya. Yeah. Hello, good evening. Hello, César. Good evening. How are you? I'm fine. Very good. Welcome to the class. Thank you. Good. Hello, Mabel. How are you? Hello, aquí. Voy de camino que vengo de San Miguel, voy para San Salvador. No, no voy a chocar. Cuidado. Así que ahora solo lo voy a escuchar. Ok. Ay, cuando le pregunte, solo desconecte el audio en that set. Presiónese y conteste. No, igual. Es que está lloviendo. Sí, yo creo que en todo el país está lloviendo. A ver qué tal. Sí, así que solo lo voy a escuchar. Ok, here we will be. Hello, Yuri. How are you? I'm fine, teacher. Good evening. Welcome to the class. Thank you. Nice. Hello, Jose Miguel. Teacher. How are you? Aquí camino a casa todavía. Okay. Sí, yo sé que es difícil. Sé que muchos todavía van de regreso. Por eso, pues, no hay problema si ustedes llegan y quieren comer y, pues, no hay problema. Yo entiendo que un cafecito o algo por el estilo, pues,
Y esa es la ventaja, está en línea, llega a su casa y uno se toma su cafecito, come tranquilo, pone atención. Cuando le toca hablar, pues le damos chance de que termine, ¿verdad? De tragar para poder hablar. Igual no, pues. Hay días que hablamos más que otros días, creo que los viernes, aunque ahora hemos estado hablando un poco más todos los días. So, I totally understand. Don't worry about that one. Okay, vamos. Tomas el coffee tranqui. Yes, sí. Una lechita, no sé qué es lo que le gusta. Un tish. Una torta mexicana con Coca-Cola. El café una de novia. Soya del teacher. Sí, muy bueno. Muy, very good. You need to try it. Yo lo compré no. en la despensa de Don Juan, aquí en el Palmar, y muy, muy bueno. Nunca lo he probado. Es de que es muy bueno. No le digo que algún día le voy a convidar porque no sé si nos vamos a ver, pero lo puede probar. Es it's very good. Very good. Yeah, very nice. Okay. Hay muchas cosas ahí que de repente uno no sabe que existen. They're nice, right? Okay. So we are going to start, vamos a iniciar, vamos a revisar en primer lugar la tarea de ayer, que era la tarea number 16. A ver, era esta, choose the correct response. Entonces teníamos Mike Hernandez, IT Department. La segunda. I don't work here. Hello, this is Maria from a company. See, that will be the one, accounting, right? Number two, I like to report a problem. Uh-huh. What is the problem? So, why am I? What is the problem? Good. Number three, how can I help you? Teacher, yes. I'd like. I'd like to report a problem with my computer. That is it. Entonces sería I. De hecho, ahora vamos a ver eso, la contracción, y vamos a ver un par de cosas más de Wool, y vamos a ver ya otro modal. Entonces, sí, sería I'd like. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay muchas contracciones. En un reading hace poco vimos I've con VE, ¿verdad? Ese es I have contractado, pero ese lo vamos a ver más adelante. Good evening, teacher. Hello, good evening. Welcome to the class. Okay, number four, it says, what seems to be the problem, Mr. Campos? My computer doesn't turn on. My computer doesn't turn on. Turn on, recordemos que eso es. No enciende, no arranca, no camina. So it's going to be number five. It's a good reason to call tech support. Uh-huh. Está gracioso. Sí. La dos. Nice. Sería my done in the set. Yeah, funny nice on the CPU. Sí, muy bien. Okay. Bueno, es posible que si tiene un amigo ahí en Texas, ¿verdad? Y la situación está complicada. Me moría de la risa. Sí, esos. A veces las respuestas están algo fuera de contexto. They're very funny. Tipo la historia de Adal Ramón. A ese no me la puedo. Ok, very good. Para ahora, este día, vamos a estar haciendo la tarea number 17. Choose the correct structure. Entonces aquí es de ver cuál es la estructura correcta. Esto está bien interesante. Igual hay tres opciones y ustedes van a venir y a buscar cuál es la opción adecuada para, bueno, según la gramática que hemos visto, ¿verdad? Ok, ahora sí vamos a pasar lista. Ok, let's see. Alejandra Guadalupe Orellana García. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Here. Good. Delmi Janet Rivas Rojas. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Good. Yeah. Elvin Alexander Alvarado Díaz.
José Daniel Meneses Bolaños. Present, teacher. Good. José Miguel Azenón Peñate. Present, teacher. Good. Juan José Morales Pérez. Here, teacher. Good. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present, teacher. Good. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Good. Nora Lizette Esquivel de Valte. Oscar Edenilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra E. Leticia Quintanilla Solano. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Good. Yuri Lizette Hernández de Marroquín. Present. Good. Josué Isaac Gómez Rivas. Present. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Ok. Bueno, vamos a iniciar, vamos a continuar. Good evening, teacher. Hello, good evening. Alvin. Ya estábamos extrañando, sure, que no había venido. Dígame. Ahí lo dejó en chat de Nora. Ah, sí, Sandra, teacher, también. Ahí está lloviendo fuerte, me escucho. Sí, sí. Ya pasó. Ahorita vamos a ver acá. Ok. Ok, my friends, vamos a continuar con la clase. Nos habíamos quedado y vamos a continuar con el modal would. Vamos a ver. Está en pantalla ahorita. Vamos a continuar. Vamos a estar viendo un par de cosas aquí, ¿verdad? Here's it. Ahora el 101 le toca a Mabel Castaneda después de la clase. And let's see. Here we go. Ok, so vamos a usar would like. Esto es parte de lo que vimos ayer, pero no lo vimos tan a profundidad. Ahora sí lo vamos a ver un poco más a profundidad. Entonces, would like, would you like, I would like. Entonces, vamos a utilizar would like cuando preguntamos si le gustaría. ¿Le gustaría hacer algo? ¿Le gustaría comer? ¿Le gustaría ir? ¿Le gustaría patinar? ¿Le gustaría escribir? Lo que sea. Ahora, si se dan cuenta, así como en español, yo digo, a mí me gustaría hacer. O sea, me gustaría, va con la terminación ría, pero luego lleva otro verbo. Me gustaría ir. Me gustaría comer. Entonces, si ustedes se recuerdan, es algo que vimos allí en un cuadrito. I would like to go. I would like to be. I would like to eat. Entonces, would like es como le gustaría y es muy común para preguntar qué le gustaría hacer, si le gustaría hacer algo. ¿Te gustaría, por favor, hacer esto? Algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, acá tenemos un poco la gramática. ¿Cómo vamos a usarlo? Bueno, acá está ya la contracción, que era lo que le salía ayer en el ejercicio. Para contractar en afirmativo sería I'd. Siempre que vean esto va a ser I'd. Okay? I like a slice of cake, please. Bueno, no va a ser siempre. Hay un tiempo que también se puede contractar así. Pero hay otra cosa que le va a decir si es ese tiempo o es este tiempo. Por ahorita vamos a quedar en que cuando vean I'd, ese es would. I would. Y la pronunciación simplemente es el sujeto con una D. I'd, she'd, we'd, you'd, ¿verdad? I'd like a slice of cake, please. Entonces, ahora estamos viendo like como para qué le gustaría o qué no le gustaría. Cuando usted, por ejemplo, va a un restaurante, ¿qué le gustaría ordenar? Esa pregunta sería, what would you like to order? Tenemos aquí el primer ejemplo. I'd like a slice of cake, please. Entonces sería,
me gustaría una rebanada. Slice es rebanada. Okay. Es una rebanada de pastel, de cake. Please, porque lo está pidiendo, para ser más polite, ¿se acuerdan? Cuando queremos, when you want to be polite, cuando queremos ser muy educados a la hora de pedir algo, el please es muy importante. Ok, el siguiente dice, would like, I like to go on a vacation. Y pues acá lo que hace énfasis es que se puede hacer de las dos maneras. I would like o I'd like. Cualquiera de las dos es correcta, como ustedes lo quieran decir. Okay? Entonces podemos decir, I would like to go on a vacation. O podemos decir, I'd like to go on a vacation. Okay? Idéntico, es lo mismo, solo cambia la contracción y por supuesto la pronunciación. Luego tenemos la negative. Okay? Siempre would va a ser el negativo, wouldn't. Okay? Y como se dan cuenta acá, así como arriba, no sé si arriba lo pudieron visualizar. Yo puedo decir arriba, I like a slice of cake. Entonces ahí solo ocupo like, que es el verbo principal. En la de abajo, digo, I would like to go on a vacation. Aquí el verbo principal es go. Me gustaría, pero ¿qué me gustaría hacer? A ir de vacaciones. Go on a vacation. Entonces, por eso tenemos también en el negativo dos ejemplos. She wouldn't like an expensive bag. A ella no le gustaría un bolso caro, ¿verdad? Y la de abajo es like con otro verbo. You wouldn't like to make him hungry, angry. You wouldn't like to make him hungry. No te gustaría hacerlo enojar. Entonces, de las dos maneras se puede. La única diferencia es que cuando ocupo solo like, like es el verbo principal. A mí no me gustaría una chumpa de lona, por ejemplo. Ahí no hay otro verbo. Pero si yo digo, a mí no me gustaría comprar una chumpa de lona, una jacket, entonces ahí comprar sería el verbo principal. Would like es lo que le gustaría a X cosa. Entonces la negativa, la única diferencia es eso, wouldn't. Luego tenemos preguntas. Igual, ¿verdad? Would al principio, siempre que no sea information question. Sería question con would, subject, like, and the noun. Entonces tenemos igual dos ejemplos. Would you like an apple? Ahí el verbo principal es like. Por eso está... Perdón. En las negativas, cuando se hace con el would, en ese, ahí hay dos verbos. Y cuando hay dos verbos, le vamos a poner tú, sí, para separarlo. O... Sí, cuando usamos un verbo después de otro verbo, como en este caso que decimos like to, ¿verdad? Y luego está el otro verbo. Siempre se va a usar esa manera, porque el verbo principal es make. Entonces, like to queda como la forma infinitiva. Entonces, sí, siempre. ¿En la, ocupo, te... en la de Libra no hay otro verbo, solo dice like. No. En la oración normal. También. Pero. I would like también, to go. Sí. To go. Siempre. Separado por el to. Siempre. Igual va a ser en la pregunta. Si usted se fija, would you like an apple? Y aquí, would you like to go swimming next week? Entonces, siempre que vaya un verbo después de like, vamos a ponerle el tú, ¿verdad? Tú y luego el verbo que quieran usar. Any verb. Do you have any questions? Bueno, vamos a hacer un par de oraciones para quedar claros en esta, ¿verdad? Yo sé que de repente puede haber alguna pregunta que quede pendiente y pues vamos a chequear antes para que todo quede claro. Would you like to practice? Ah, esa está buena. Y recordemos también que en las preguntas podemos también hacer preguntas como information question. Yo puedo decir, what would you like to do?
on your vacation. Entonces, what would you like to do, ¿verdad? Ahí se puede usar de la misma manera. Solo like. Bueno, puede usarse, quizá por eso vamos a hacer el ejercicio para que vean cómo quedaría, porque digamos que hay dos maneras, pero no es que solo sea like, ¿verdad? Ayer estuvimos viendo la primera manera, que es, por ejemplo, I would, ¿qué podemos poner diferente? Jump in the party, por ejemplo, ¿verdad? I will jump in the party. Acá el verbo principal es jump. Yo saltaría en la fiesta. También, así como cualquier verbo, como esta, yo puedo usar like. I would like tomatoes, por ejemplo. Esas son iguales, solo que el verbo de arriba es jump y el verbo de abajo es like. Idénticas. Ahora, en las otras, en las que estamos viendo ya ahora, vamos a contractar. Bueno, no, para ver todo. I would like to drink coffee, por ejemplo. Vale, acá la diferencia es que yo sí tengo otro verbo. Entonces, cuando yo tengo otro verbo, aquí casi siempre va a ser like, porque yo estoy hablando de qué me gustaría y luego la acción. Este like, la primera oración, es como esta de arriba. Es el verbo principal y puedo usar cualquier verbo. Y luego yo puedo usar también would like to y otro verbo para ver qué acción me gustaría hacer. En este caso, me gustaría tomar café. Entonces, la diferencia entre unas y otras es que en la primera uso un verbo, el verbo principal. Puede ser jump, puede ser like, puede ser eat, cualquiera. Y acá en la segunda yo ocupo would like, o sea, ya va like aquí con would, luego va to y luego va el verbo principal. Este es el verbo principal. Hagamos otra. Hoy sí lo vamos a contractar. A ver, to. Vale. Ese también es así. She'd like to cook. A ella le gustaría cocinar. Ya hay otro verbo incluido. Teacher. Dígame. Ahí la contractación de que she es la would, ¿verdad? Así es. Ah, bueno. Ok. Entonces, se puede usar de las dos maneras dependiendo de que ustedes quieran, como ustedes quieran expresarse, como quieran que sea la estructura de todo esto. Entonces, ¿hay alguna pregunta o duda con estas? Hagamos un par de negativas. Teacher. Hello. ¿Qué significa la D? Esa es la contracción de she will. She will. O sea que en vez de will, la D es al final solo se pone esa. Así es, con el apóstrofe, siempre que estamos. Para no poner toda la completa. Así es. Ya. Yeah. Ok, very good. Pongamos otra. Ay, esa se parece a una que hicimos ayer. La única diferencia es que lleva I'd like y luego llega un verbo principal. I'd like to be your friend. Me gustaría ser tu amigo. Ok. I'd like. Hagamos una negativa. Hagamos otra persona.
We wouldn't like to write a paragraph. No nos gustaría, que es la primera parte, ¿verdad? Escribir un párrafo. We wouldn't like to write a paragraph. Okay. We wouldn't like to write a paragraph. Entonces, es casi lo mismo, solo que la diferencia es que ahora ya saben que pueden usar contracciones, ¿verdad? Y además de eso, podemos decir I will go, o podríamos decir I would like to go. La diferencia es que si yo digo I will go, sería yo iría. Y si yo digo I would like to go, digo me gustaría ir, ¿verdad? Es parecido, pero dependiendo del contexto puede que cambien algunas cosas de lo que quiere expresar, quiere decir. Pero no es, pienso yo, tan complicado. De todas maneras, ¿hay alguna pregunta? Do you have any question? Teacher, una con, por ejemplo, traducir, quisiera ir corriendo. Pareciera como que para tres verbos, pero solo lleva uno. Solo uno. Un verbo principal, would y like, que son como una expresión de qué le gustaría hacer. Y un ing lleva también ahí. Ahí, sí, por ahí les es la actividad. No es un verbo, sino que es, a veces, como les comentaba antes en el presente progresivo, si ustedes ven eso como swimming, ¿verdad? Esos son nombres de actividades, se convierten en nombres. No es verbo, sin embargo, sí, cuando lo vemos haciendo más, es un verbo que yo transformo, ¿verdad? Que con ing ya significa otra cosa. Good, good. Any other question? Okay. Y las preguntas que ya las vimos, hagamos un par, just in case. Teacher, y la que dijo Wilmer, entonces sería, quisiera ir corriendo, sería, I would like to running. Ajá, lo que dice él es así. Bueno, a este no le puse símbolo de pregunta, déjenme ver eso. Sí, la que él dice es algo así como I. Así. Entonces ahí nice. Tenemos would, tenemos like, tenemos go y tenemos run, ¿verdad? Y separado por el tú. Nice. Cada uno tiene su función. Tenemos would like. Como tenemos otro verbo que es el principal go, ponemos to. Y running ahí no es verbo, sino que es nombre de la actividad, running. Me gustaría ir a correr. That will be. Thank you. You're welcome. Good. Any other question? Y sure. Yes. Pues, y cuando, no sé, ¿verdad? La verdad es que en español es diferente, pero a veces decimos, te gustaría ir caminando conmigo a tal parte, al parque. Sí, también sí, se puede. Esa se puede. Would you like to go walking? Se puede hacer eso. Would you like to go walking to the park? Eso es posible. Me too. Yeah. Very good. Any other question? Okay. Claro, como la horchata. Vamos entonces a practicar, ¿verdad? We are going to do the exercise there. A ver, déjenme ver. Vamos a mover aquí. Okay. So what we are going to do is, así como el ejemplo de arriba, para que vean la diferencia, cómo impacta, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, quiero café, soy como que... por favor, ¿verdad? Dice uno todavía. Pero si yo digo, I would like some coffee, ya se oye más polite. Me gustaría algo de café. Ya no es como, yo quiero café, dame café. Sí, ¿verdad? No es tan polite. Esa es la palabra. No es tan polite. Entonces, sí, sí cambia con would. Cuando estamos haciendo un request, cuando estamos pidiendo entonces, algo. Este sería en lugar de, el otro verbo es want. I want coffee.
Ahí dice like, pero puede decir I would want. Bueno, want no, no se puede, fíjense, porque ese es un stated. Yo quisiera, eso se dice de otra manera. En este caso lo cambiaríamos a like. Cuando tengamos want y sea de este tipo de oraciones que estamos queriendo algo, ¿verdad? Entonces sería I would like some coffee. ¿Ok? Y vean la pregunta también es interesante. Do you want some coffee? Se vuelve a would en vez de do. Would you like some coffee? Y también es más polite. ¿Ok? Y sirve mucho para cuando estamos pidiendo ayuda también. Would you like to look for a response for this? Cualquier cosa. Would you please help me with? Bien polite. Es una manera bien polite de preguntar. Entonces lo que vamos a hacer es transformar las oraciones. Se puede hacer de varias maneras, siempre que lleve would. Entonces, la primera dice, I want to go out tonight. ¿Qué dice allí? ¿Alguna pregunta? ¿Qué era tonight? Esta noche. Very good, very good. Esta noche. Yo quiero salir esta noche. Dice. I want to go out tonight. ¿Cómo sería esa con would? Very good. I would like to go out tonight. Entonces ya no es yo quiero salir esta noche, sino me gustaría salir esta noche. I would like to go tonight. Nice. Okay, number two, la número dos. Do you want to come with us? ¿Qué diría ahí? En la dos. ¿Qué dice? Do you want to come with us? Hay un sándwich. Yeah, I know, it's the time. Es la hora, yo sé. Sí, sería como, ¿quieres venir con nosotros? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo la cambiamos con would? Very good. Would you like to come with us? Recordemos esa palabra, us. En los readings a veces hay algunos problemas, ¿verdad? Yo sé que cuando decimos solo la U o cuando decimos the United States, ahí abreviado es USA, ¿verdad? Pero no se dice use. Si yo digo, do you like to come with juice? Estoy diciendo, ¿quiere venir con jugo? Entonces, no, ¿verdad? Tendría que decir us. La pronunciación de las vocales a veces va a variar dependiendo de cuestiones de fonética que no vamos a ver porque quiero ver la historia de Francia con Inglaterra y un montón de cosas. Pero sí tienen que saber que tienen diferentes pronunciaciones. Este, en este caso, es us. ¿Ok? Us. Tampoco lo van a decir con A porque eso ya es otra cosa. And it's not good, it's not correct. Mejor lo tratamos de pronunciar bien, us. Do you want to come with us? The other one is going to be, would you like to come with us? Us. Así como con la boca cerrada, us. ¿Ok? Ajá. ¿Por qué? Ya yo lo explicó en su momento, pero ¿por qué us y no we? Ah, muy bien. Sí, lo que pasa es de que hay dos tipos de personas en una oración. Uno es el que realiza la acción, ese se llama sujeto. Y otro es en el que recae la acción, ese se llama objeto, el objeto de la acción. Como cuando yo digo, she gives the book to Wilmer. Entonces, ¿quién hace la acción? Es she. Ella. She gives the book to Wilmer. ¿En quién recae la acción? Sería en Wilmer. Él es el que está recibiendo la acción. Entonces, yo en lugar de decir Wilmer, yo puedo usar un pronombre, pero de objeto. Entonces, aquellos se llaman subject pronouns. El you, he, she, it, y us, ese es un object pronoun, un pronombre de objeto en quien recae la acción. Y todos tienen un objeto, o sea, para I es me,
¿verdad? Yo digo, I will jump. Pero si yo digo, you will jump with me, conmigo, ahí sería yo el objeto de la acción. Me. Ya no es I, sino que es me. Lo mismo pasa aquí. Aquí no es we, sino que es us. Porque es el objeto de la acción que se está haciendo. Okay, vamos a la number three. It says, do you want a sandwich? ¿Cómo quedaría esa en with would? Como un formal request. Would you like a sandwich? Would you like a sandwich? Very good, nice. Number four, I want a bottle of water, please. How is it gonna be with would? I would like a bottle of water, please. Very good. I would like, ya no va one. I would like a bottle of water, please. That is it. Nice. Number five. Where do you want to go? How is going to be the other one? Where would you like to go? Very good. Where would? Entonces cambiamos el do por el would. Where would you want to go? That is it. Perfect. Number six, it says, I want to learn French. How is it going to be that one? Con would. ¿Cómo queda? Mañana se va a quedar el último Very good. Entonces sería I would like to learn French. Perfect. Number seven, what do you want for dessert? ¿Saben ustedes qué es dessert? Dessert es postre. Desert es desierto. La diferencia entre una y otra es que desierto lleva solo una S. Desert, la pronunciación también. Y postre sería dessert. ¿Se dan cuenta cómo es importante? Una letra cambia todo. Si usted pone, yo ando caminando en el desert, le van a preguntar, ¿dónde andas caminando? ¿Cómo es el asunto ahí? Contame más. Entonces, no, ¿verdad? Igual, si usted lo pronuncia mal, si usted dice, I would like to go to the dessert. Ahí es donde a veces no nos entendemos, ¿verdad? Porque no usamos las palabras, la gramática correcta o la pronunciación no es la adecuada. Incluso la entonación nos ayuda a entender más. Entonces, we need to be careful about those things. Dice, what do you want for the dessert? So, ¿cómo quedaría esa with would? What would you like? I end of our one second like. What would you like for dessert? Okay. Y ahí usted dice, yo quiero un 3,000. Teacher, una consulta. Dígame. Digamos como ahorita, bueno, quizás escuché un rato. Yo veo que le cambia el one por like a veces, o le cambia el sí. También. ¿Cuál es, o sea, no cuál es la reivindicación para ese cambio? Es bien simple, no usamos would con want, no se puede. En inglés hay una regla gramatical que dice que si va a usar want, no lleva would. No, va a ser, sí se puede, pero eso es algo que también vamos a ver más adelante. En este caso, vamos a cambiar siempre want por like, porque sería en vez de usar, aquí dice que quieres de postre. En inglés, eso tiene que ser con like si vamos a usar would. What would you like? ¿Qué te gustaría? Porque estamos hablando de una posibilidad. Entonces, quisieras, eso ya es una gramática un poquito diferente. Que no lo vamos a ver todavía, porque ese es desear, ¿verdad? Desear, querer, sí, yo sí. Quiera ser presidente. Ah, ese ya fue la gramática. Ok, thanks. Good, good, good.
Let's see. Number 8. I want to stay with you today. How's it going to be that with would? I would like to stay with you today. Very good. I would like to stay with you today. Me gustaría quedarme contigo hoy. Okay, solo maybe va a poder. Number 9. Do you want to meet my family? ¿Cómo queda ese would? Would you like to meet my family? Would you like, otra vez, ¿verdad? No want. Would you like to meet my family? La pregunta que le hace la novia, ¿verdad? ¿Y te gustaría conocer a mi familia? Yes, of course. Yes. Yes. Definitely. Yes. Okay. Would you like? Of course. Let's do it. Number 10. Dice, I want an answer. ¿Cómo quedaría eso? I would like an answer. Answer. I would like an answer. Así queda. I would like an answer. Entonces, en lugar de I want an answer, porque eso es... Lo que pasa es que aquí creo que se ve bien la diferencia entre want y like en este tipo de gramática. Se oye bien raro, ¿verdad? Hola. ¿Y esta diferencia? 5, 4, prueba de sonido. Entonces, cuando yo digo I want an answer, yo quiero una respuesta. Y se oye bien pesado, ¿verdad? Se oye bien, bien estilo imperativo, lo que veíamos antes. I want an answer. Pero si yo digo I would like an answer, ya es más polite, ya es un request. Entonces, por eso en inglés se cambia de want a like. Teacher, pronunciación de ask, answer, ¿cómo es? Answer. 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 Good, good. Sí, me gusta. Pero me gusta. Con alguien, sí se puede decir, I want an answer. Sí, no, se puede. Lo que pasa es que sí, se puede decir, I want an answer, y está enojado, y por qué no me responde, ¿verdad? Entonces, se puede usar, pero hablando de manera polite de un request, ya sería, I would like an answer. That would be better, much better. Okay. Do you have any question? No questions. Okay. Déjame revisarlo después. No. También hay otra manera muy común de usar would like, que es para hacer invitaciones. Cuando van a invitar a alguien a algo, a lo que sea, a una fiesta, a una comida, a un café, a una reunión, usamos would like. Would you like to go to a party with me? Es casi, casi seguro que si quieren invitarle, va a ser esa la manera, ¿verdad? La manera en la que le van a estar preguntando. Would you like to eat pizza with me on Friday? Would you like to go to the party next Saturday? Would you like to join the meeting next Friday? Entonces, para invitaciones también se utiliza mucho. Would you like? Yes, I would like. No, I can't, decimos a veces. No, no puedo, fíjate. Quisiera, pero no puedo, ¿verdad? Entonces, pero es la manera de invitar. Cualquier invitación que usted quiera hacer, les digo porque ya vamos a practicar las invitaciones, ¿verdad? Entonces, sería, would you like to have coffee with me tonight? Y allí lo interesante es de que, o sea, si alguien viene y le pregunta, por ejemplo, a Yuri, ¿te gustaría ir a tomar un café? Hay más preguntas, ¿verdad? No va a decir ella de un solo, sí, sí, vamos, pues, sino que, ¿y a qué hora? ¿Y dónde? Y no sé, pues, algunas otras cosas, vamos a comer algo también, puedo llevar amigo, ajá, qué carro. Entonces, esa es la práctica que vamos a hacer después, ¿verdad? Que vamos a invitarnos los unos a los otros. Bueno, ustedes se van a invitar, yo no. Y luego vamos a tratar de buscar información. Would you like to go to the soccer match, al partido de fútbol? Ya nosotros como when, when is, ¿cuándo, verdad? Is next Sunday. Ah, okay. What time? Is at 7 p.m. Okay. How much is it? ¿Cuánto vale? $10. Entonces, ya allí. Sí. Entonces, ya con esa información, ya usted puede responder,
Sí, ¿verdad? Vamos. O fíjate, de que no. No, ¿verdad? No, no, la verdad es que voy a estar ocupado, está muy caro, no me gusta el fútbol. Ya puede dar una excusa, ¿verdad? Ah, pero quiero la excusa. Ver el clásico, la excusa quiero también. La excusa también lleva would, ¿verdad? I would like to go, but. Pero, ¿verdad? I can't. It's not possible. I have to go to English class. So. It's not possible, right? Entonces, ¿queda más o menos claro cómo sería la práctica? Bueno, vamos a practicar entonces, ¿verdad? Tenemos chance antes de pasar lista. Let me just stop this thing. Ok, somos varios. Voy a iniciar yo con alguien más. Pero, a ver, yo voy a ser la persona que va a ser invitada para que vean cómo son las preguntas. ¿A quién quiere ser voluntario para hacer conmigo la primera? Anybody? Ok, very good. Vamos a hacerlo entonces con José Daniel. Entonces, usted me invita, invíteme a cualquier cosa y yo le voy a ir preguntando y usted me da de mentiras la información, ¿verdad? Let's no, see. Pero no. De verdad le voy a decir. Would you like? Hi, Eric. Hello, how are you? I'm fine. And you? I'm very well. Enjoying the rain. Here, very much rain. Really? Nothing. Yeah. Yes. Have a question. Of course. Would you like to play soccer week? Oh, okay, on the weekend. So it's Saturday on or Sunday? And Saturday in the afternoon. Saturday in the afternoon. Oh, at 2 p.m. Okay. Where? Stadium in Cuscatlan. Cuscatlan Stadium. Okay, and it will be just you and me or more people? And more people, 10 people. 10 people, okay. Yes, I would like to go. That would be fantastic. Okay, very well. Okay, bye-bye. Bye-bye. Ok, se dan cuenta que es una conversación normal. Very good, porque se acordó ahí del saludo, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y mira, ¿te gustaría? Sí, vamos. Pero las preguntas son vitales. Aquí de una vez vamos a practicar el would para invitar y las preguntas. O sea, when, where, what time, who with, ¿con quién? ¿Se acuerdan? Porque conocimos, por ejemplo, en este caso yo le pude haber preguntado, who are we playing with? ¿Con quién vamos a jugar? ¿Verdad? Todas esas preguntas son válidas y usted, pues, al final puede dar una respuesta afirmativa o una negativa. No importa. Very good, José Daniel. Ahora va a hacer la invitación. Vamos a hacerlo así. Uno va a hacer la invitación y el otro le va a contestar, le va a preguntar, ¿verdad? Y mire, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no invita a su hermano? No sé, lo que usted quiera, ¿verdad? Preguntar. Y luego el otro va a hacer lo siguiente con la siguiente persona, ¿ok? A ver, escuchemos a Wilmer y Ronald. Ronald, forever, right? Ah, hello, Ronald. Hello, how are you? Hi, I am looking good at you. I don't listen. Yeah. Let's see. I have a problem with my microphone. Hello, Ronald, again. What would you prefer? What? What would you prefer? Online classes or on site? I listen to class. I listen to class because you're sick. I'm sick. And you're sick.
Pero la pregunta creo que es diferente. Le pregunta, what would you prefer? ¿Online classes or on-site? Y se me está preguntando que si estoy en clase. No, vaya. Veamos la estructura. Él le pregunta, what do you prefer? What would you prefer? Entonces ahí le está preguntando que qué prefiere. Le va a dar dos opciones. What would you prefer? Online classes or on-site? I like much to class online. Ahí sería, I would prefer online classes. I would prefer you like online. Class online. Okay. Online. Good. Continuemos, please. Okay. Next month, we are having next model. Would you like to join us? No, es que no lo escucho bien, teacher. No lo escucha. Como que se traba. Se corta. Problemas de audio. Could you please repeat the question, Wilmer? Okay. So, next month, we are having the next model. So, would you like to join us? Yes. I would like I would like stay in class online. Okay, very good. Do you have some question for me? You will visit on parents on weekend. But Italia, would you visit your parents on the weekend? Would you visit our parents in weekend? I would visit them if I had the time, but I don't. Okay. Would you like football in tomorrow? Would you like to play football tomorrow? Would you like to play football tomorrow? I would like to play tomorrow, but I will be working all day. Okay. So he can't. Okay, very good. Perfect. Thank you for both. Vamos ahora con otra conversación. A ver, César y Yuri. Hello, Yuri. Hello, César. What are you your family? What? What are your family? How is your family? How is your family? How is your family? How is your family? Yes. Sería and cuánto? No. How is your family? I'm fine. They're fine, okay. That's fine. And you? Fine. Thank you. Con frío, ¿cómo se dice, teacher? Cold. Cold. In my house, it is raining. Yeah, I guess it's raining in all the country. Across the country, is that? Perdón, teacher, me escuché bien. No, estaba él solo haciendo un comentario. Vaya, digamos. Eh,
Judy, so would you like to go to the cinema with me? No, permítame, quiero hacer la pregunta. Okay. A ver, sería what time? Okay. At 7 tomorrow at 7. Okay. Tomorrow. Yes. At 7. At 7. Tomorrow in the class. No problem. The teacher no se va a dar cuenta. Like Saturday. Ah, okay. Ahí le, eso está interesante porque ahí le hace una contrapropuesta. Would you go to go on Saturday? Ahí ya le puede decir. Would you go to Saturday? I can't. Saturday. The Monday, yes. On Monday. At 10 p.m. Monday the work. I only Saturday on Sunday. Okay. Sunday. Saturday in the afternoon. Oh, at night is very cool. Okay. I can your ticket. No sé si lo dije bien. I can buy the tickets. I can buy your ticket. Okay. No problem. I can. Le está diciendo que él le va a comprar la entrada. Hoy voy a hacer una invitación. Hoy pues con sí. Gastos pagados, le voy a decir. Of course. Of course. Okay, very good. This was a very good conversation. I like it. Me gustó bastante porque... Si se dan cuenta, ahora ya se comunican, ya no es como, what's your favorite color? Blue, what? Ya no, ¿verdad? Esta ya es una conversación en inglés normal. Mira, ¿y te gustaría ir? No, pero es que no puedo ese día. ¿Y por qué no vamos otro día? Sábado. No, sábado no puedo yo. Entonces, normal, pero en inglés. So that was very good. Nice. Thank you. You're welcome. A ver, Elsie. Con José Miguel. Hello. I need to go over there. I will. No care. Do you like wool? Would you like? Eat. Mexican food. Yes, I go. Qué fácil estuvo, lo tiene que preguntar y diga qué hora y cuándo. Ay, no sé qué preguntar. No, él le tiene que preguntar. A ver, José Miguel, more information, please. Yes, I go. I go eat Mexican food in the night. At night. Tomorrow at night.
No se le escucha. Él le dice que tomorrow at night. Que mañana, ok. Ok. Ahí pueden ver que a qué hora se van a ver, si él va a pasar por usted o usted va a llegar o dónde van a ir a comer, si van a comer tacos o torta, cualquier cosa, ¿verdad? Hay muchas cosas que pueden preguntarse, como que fuera de verdad, ¿verdad? Como que son amigos que dicen, vamos a comer, sí, vamos, ¿y dónde vamos? Vamos aquí, solo que en inglés, ¿verdad? What would you like to go? Hey, yeah, let's go there. Así. No sé. Es que ya nunca había invitado a nadie. Tiene que ser José Miguel el que la invita. No, cualquiera de los dos puede hacer las preguntas. That's not a problem. I would like. No sé cómo se dice pasar por ella. Would you like me to pick you up? To pick you up. Mm-hmm. Pick up, como el pick up. Esa es la palabra para ir a recoger algo. Okay, what time? I would you like pick up 8 p.m.? Or 9 p.m.? 7 p.m. Oh. ¿Y a dónde es que vamos a ir a comer? Aunque yo no soy invitado, ¿no? También el teacher. A ver. I will you like go to La Calaca or Tacos Hermanos? Esa puede ser así, esta pregunta. Would you like to go to La Calaca or Tacos Hermanos? I like La Calaca. No sé cómo es. No, eso es en español porque es nombre, ¿verdad? Eso es como que diga pupusa, es pupusa aquí y en la China y donde sea. No, para decir que sí, que mejor prefiero la Calaca. I would like que la Calaca, que la muerte, voy a decir. I would like La Calaca. La Calaca. Yeah. Miguel, estás a dieta. No vas a comer mucho. Ay, no. Okay. Ah, bueno, entonces una ensalada. A salad, ok. Salad, dice que. Tacos veganos. Ah, ok, I didn't know that. Would you like to eat tacos veganos? Ok, very good. That was a very good conversation. Ahora vamos a ver Juan Josué y Nora, creo que no escucha, ¿verdad? Escucha, Nora. ¿Alcanza usted a escuchar? Creo que no escucha, que se le fue la luz y tiene problemas, Nora. Bueno, pero vamos a ver Juan Josué con Elvin. Con Elvin. Yeah. Vale. ¿Quién inicia? El quien usted quiera, ahí el que quiera. Hello, Juan José. Hello. Good evening. How are you? Fine, and you? I'm fine. Me too. Good. Would you like to go park with you? Yes. Us, perdón. Us. I wouldn't, era verde, che. En negativo, sí, wouldn't. Así, I wouldn't go to the park, dijo. Party. The party, no. I wouldn't go to the party. De entrada dijo que no. I don't like. Ah, vaya, pero entonces le puede decir. Era parking. Parking. Era, to the park. Park, to the park. Ah, vaya. Would you like to go to the park with us? Okay. Teacher, pero o sea, yo le podría haber contestado así como I don't like. Sí, o sea, de una vez usted, pues, de plano,
no quiere, ¿verdad? De una vez es no, I can't o I wouldn't like de una vez. Solo que si fuera en la vida real, si viene alguien y le dice, would you like to go with me to the park? Y usted dice, I wouldn't like. De entrada se siente como que no le cae bien la persona, ¿verdad? Entonces, lo más común, aunque no pueda, no quiera ir o algo por el estilo, es hacer un par de preguntas, como que, mire, ¿y a qué hora? ¿Y dónde? Ah, no, a esa hora no puedo. Ya es una excusa más viable. Eso es como siendo polite también en inglés, ¿verdad? En español quizá depende de la confianza que se tenga. Un amigo viene y le dice, would you like to? No, I wouldn't. Ah, okay, that's fine. Pero si era el parque, entonces sí, sí va a ir, no va a ir. O le va a preguntar más información. Y acuérdense que es de mentira, pues, para practicar inglés. Ya, teacher, nada, next question. Ok. Va, pregúntele ahí a qué hora y a dónde, si vamos a ir en patineta o qué, ¿verdad? Bueno, yo no voy a ir, siempre me meto en la invitación. I'm 4 o'clock. Ok. 4 o'clock. What? ¿La pregunta se va a hacer solo una persona o una a una? No, pueden hacer los dos. Pueden hacer ahí como una conversación normal, como una invitación. Porque, por ejemplo, si él le dice, what time, usted le puede decir, what time would you like to go? ¿Verdad? Eso es válido en una invitación normal. ¿Y a qué hora? ¿Y a qué hora te gustaría ir? Okay. Can play basketball? Would you like to go? No, would you like to go and play basketball? Así sería más o menos. Así sería, dicha. Would you like to? Aunque yo le estaba preguntando si él puede jugar. Ah, entonces poder ya es otra cosa. Y ese es Ken, ese todavía no lo hemos visto. Ken. Ok. Oh, no me acuerdo si ya lo vimos, no, ¿verdad? Todavía no. Sí, yo le dije, would you can. Ah, no, ahí sería, can you play basketball? Ya no lleva would. Ah, ya no. No. Ah, ok. Entonces la pregunta de Alvin sería, can you play basketball? No. I can't. No. Okay. Why? Not interesting. Okay. Yeah. More football. Okay. Football. Yeah. Basketball. It's good. More or less. More or less. Okay. Pero mis bicicletas. Okay. Good. That's good. Okay. That was good. Igual pues se dan cuenta que también se puede hacer que no, ¿verdad? No puedo, no quiero. Cualquier respuesta es válida, mira, practiquemos. A ver, Mabel. Nora no puede, ¿verdad? Con Roxana. Bueno, no sé si puede Mabel, no sé si viene manejando o no, ¿verdad? Porque si va a ir a... Ah, vale, todavía no. Entonces, no, todavía no. Roxana. A ver, vamos a repetir a alguien. ¿Quién? Ah, Juan Ricardo, Noa. De Salvador Sánchez Pérez. A ver, ¿quién va a invitar? No sé. Ella empieza. Vale, Roxana empieza. Dice. Hello. Creo que quizás tiene problemas con el internet porque no ha contestado. No, creo que no. Y ahí nadie más falta. Nora también tiene problemas. Let's see. Juan Ricardo, conmigo entonces. Hello, how are you? How are you? I'm very well. What are you done today? I'm very well today. Would you like to eat Colombian food? I don't know. Barcelona Football Club. Would you like to try Colombian food?
I don't know. I'm working on a project. I'm sorry, could you please repeat the question? How the day goes? Are you a thankful? Solo recordemos que esta es como invitaciones, ¿verdad? O sea, si yo le invito, usted me puede decir what time, where, when, cosas por el estilo, might be good. At five. Would you like to go on Saturday? Okay. Here. Saturday. Very nice. Nice. Ya tenemos un montón de salidas programadas. Nice. Good. Okay. Very good. Very cool. Vamos a pasar lista rapidín y luego vamos al siguiente tema. A ver, let's see. Hello, teacher. Hello. Aquí estoy. Ya volví. Vale. Ya volvió de donde andaba. Okay. Ya ves, yo sé que es internet, ¿verdad? Hagamos la conversación, sí. A ver, ¿con quién la vamos a hacer? Con José Daniel. A ver. Hello, José Daniel. Hello, how are you? I'm fine. And you? And you? I'm very well. Today is much hot. Oh. ¿Cómo que le puedo preguntar? Le puede invitar a cualquier cosa, a cualquier parte, algo allá en Chalatenango que él quiera conocer, dice. Would you like to go el hospital? Where, verdad, teacher? No. Sería when. When, Roxana. ¿Qué es when? When. When es una muchacha que canta en una banda. No, mentira. When es cuando. Saturday. Okay. I can't Saturday. I can't Saturday. I can Sunday. Okay. ¿Cómo digo? No puedo. Entonces, I can't Sunday. Solo I can't. I can't. Solo I can't. Sunday. I can't Sunday. We go the next week. Weekend. Okay. Yeah. In the morning, Saturday. Yeah. Excellent. Five a.m. 5 a.m. My goodness. Okay, very good. Okay. Very okay. Nice. Estuvo nice esa también. Nice. Me gusta. Estamos haciendo buenas conversaciones ya. Okay. Ahora sí vamos a pasar lista rápido. Alejandra Guadalupe Orellana García. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Here. Good. Delmi Janet Rivas Rojas. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present, teacher. Good. José Miguel Azenón Peñate. Present, teacher. Good.
Juan Josué Morales Pérez. Here, teacher. Good. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Here, teacher. Good. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lizette Esquivel de Valte. Bueno, ya sé que está ahí, ¿verdad? Oscar Elenilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Here, teacher. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Here, teacher. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Good. Yuri Lizette Hernández de Martín. Present. Good. Josué Isaac Gómez Rivas. Silvia Patricia Osorio Polanco. Ok, ok, vamos a continuar. Tenemos un par de ejercicios adicionales, siempre de Wool. Y luego vamos a ver ya un poco más de gramática, aunque no. Vamos a ver la otra gramática ya, porque eso es lo que nos toca para la parte del ejercicio. Y luego vemos los emails. Ok. No, this is for tomorrow, Roxanne. Ok, ah, pues sí, nos toca esta. Let's see, yeah. This is an email. Este es un correo que es siempre en el formato de pedir ayuda, de solicitar algo. Okay. I guess I'm going to fix it into this. Here's it. ¿Alcanzan a ver? Creo que no, ¿verdad? A lo mejor lo voy a hacer grande. Ok. Aquí viene. It's loading. Okay, aquí está ya. Okay, so this is an email. It says question. Question is like, ese es el topic, el subject del correo, ¿verdad? A question. Y es Alex from Groove. Y dice, vamos a repetir, everybody. Quick question. Quick question. I really appreciate. I really appreciate your kind words. Your kind words about Drew. About Drew on Twitter. On Twitter. It always makes me. It always makes me. I guess. And the whole team. And the whole will. Super excited. Super excited. When customers, are so happy that they tell the world, would you mind if we shared your story on our site? Would love to get some insight into your experience with Groove. Let me know if you have a few minutes. To hop on a call. Or feel free to answer the two questions below. One, I know you weren't using any help desk before you started. How did you feel about managing support with email? What frustrated you?
What's the story? Two, what was the moment? Two, what was the moment? You knew. You had made the right choice. You have made the right choice. With group. What did we do? To prove that you were caring. That you were caring. Real value. Out of the product. Thanks. Ok, ¿qué acabamos de decir? Nadie sabe. No, como yo sé que sí. The quick question. ¿Qué quiere decir quick question? Tengo una pregunta, ¿no? Pregunta rápida. O sea, una preguntita ahí, ¿verdad? Dice, I really appreciate, recordemos que really es realmente, ¿verdad? I really appreciate your kind words. What is, in this case, kind words? Palabras amables. O sea, que el correo está hablando de un customer, de Alex, que le está escribiendo a un cliente, a un customer, y que el customer, bueno, ahí dice, ¿verdad? Kind words about group on Twitter. O sea, que el customer puso unas palabras bien nice en Twitter, en la red social, y él escribe como para saber un poco más de su experiencia, que es lo que dice a continuación. It always makes me and the whole team. ¿Qué es the whole team? El grupo entero. El equipo entero. Whole sería como todo, ¿verdad? Un total, todo el equipo, algo en su totalidad. Luego dice, super excited when customers are so happy. Recordemos que so en este caso es tan, tan feliz. Es como un superlativo. So happy that they tell the world. ¿Qué era tell? Decir, contar. Very good. ¿Qué? Entonces lo que dice es, ¿verdad? Que siempre me hace y el, todo el equipo muy excited cuando los customers, que sean los clientes, están muy felices de, y le dicen al mundo, o sea, como lo dijo en Twitter, ¿verdad? Aquí viene ya, what would you mind? ¿Qué es mind? En este caso sería, cuando yo digo would you mind, es le importaría, ¿verdad? Esta es muy, muy común en inglés. Would you mind? Podríamos decir, would you mind to open the door? ¿Le importaría abrir la puerta? Would you mind drive my car? Cualquier cosa que quiera que sea polite, esa va a ser would you mind también, ¿verdad? Puede hacerse como de esta manera, would you mind. Entonces, porque le importa. Mind es como es pensar, ¿verdad? Es como pensar. Imaginar. Ajá, pensar, imaginar. Entonces, también se ocupa mucho cuando digo I don't mind. I don't mind sería como, a mí no me importa, o sea, está bien conmigo. It's good. Es una frase muy común. I don't mind. Entonces, would you mind y I don't mind son muy comunes en inglés. Would you mind if we share your story on our site? ¿Te importaría si compartimos su historia en nuestra página web? Y luego dice otra vez, would. Would love to get some insight. Me encantaría. No se encantaría. No tiene sujeto, pero podría ser me encantaría o nos encantaría. Luego dice to get some insight. Insight, ¿alguien sabe qué es eso? Se parece a input en este caso, no siempre. Pero se parece a input. Nos gustaría tener un poco más de información, que nos dijera más acerca de su experiencia con Group. Group es el nombre de la compañía. Let me know, ¿qué es eso? Déjeme saber, ¿verdad? Eso también es muy común en inglés. Let me know if you have a few minutes. Déjeme saber si tiene algunos minutos to hop on a call, para tener una llamada, ¿verdad? Hop, ahí es informal, muy informal. Or feel free to answer the two questions below. O siéntase libre de contestar las dos preguntas below. ¿Qué es below? Siguientes. No es siguiente, ese sería following.
ese ya lo vimos, ¿verdad? Ya en las preposiciones. Below. Ok, les digo, below es debajo, pero cuando estamos hablando de una superficie, ¿verdad? Si yo digo debajo de la mesa, ya es under, under the table. Pero este below, como estamos hablando de un email, entonces es una posición. Es una posición debajo de la otra. Below, preposición. Como se dan cuenta, nos persiguen las palabras. A veces no son tan comunes, pero de una u otra manera van a aparecer. So, hay que recordar el vocabulario. Luego dice, número uno, I know you weren't using any help desk before you started. I know. Era, ¿qué es I know? Lo sé. Yo sé. Ok. Yo sé que no estaba usando ningún help desk, que es una cuestión de ayuda, antes de iniciar. How do you feel about managing support with email? ¿Cómo se sintió de manejar soporte con email? What frustrated you? ¿Qué le frustró? Y la número dos dice, what was the moment you knew? Y ahí le pone... ¿Cómo se pronuncia el frustrated? Frustrated. 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 Con el final. Frustrated. Bueno, es D, solo que casi no se dice. Es frustrated. Ese frustrated. Sonido es... En pasado van a ver que hay varios sonidos y un sonido es I, como en español, ¿verdad? Como ID. Frustrated. 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 Good, good. Luego dice, what was the moment you knew? Y ahí le pone énfasis en knew. ¿Cuál fue el momento que usted supo? Knew es el pasado de know. Ahí en el número uno dice, I know. Entonces, knew, ese es el pasado de know. Eso no lo vamos a ver todavía, pero es interesante ir conociendo palabras. You had, had es el pasado de have. ¿Cuál fue el momento que usted supo que tenía, que había hecho la choice, que es la opción, que había tomado la opción correcta, right, the correct, con groove? What did we do to prove you were getting the real value or out of the product? Esta es interesante, esta pregunta. ¿Qué hicimos? Para prove es probar. Para probar que estaba obteniendo un valor real, value, valor del producto que están hablando. Y luego dice thanks. Ok. Do you have any questions here in this little email? No questions. Bueno, vamos a leer entonces, ¿verdad? Por supuesto. Wilmer. De Alex from Group. The quick question, podemos empezar. Quick question. I really appreciate your kind words about group on Twitter. It always makes me and the whole team super excited when customers are so happy that they tell the world. Would you mind if we shared your story on our site? We'd love to get some insight into your experience with group. Let me know if you have a few minutes to hop on a call, or feel free to answer the two questions below. I know you weren't using any help desk before you started. How do you feel about managing support with email? What frustrated you? What was the moment you knew you had made the right choice with group? What did you do to prove that you were getting real value out of the product? Thanks. Alex. Very good. José Daniel. Quick question. I really appreciate your kind words about group. Kind words about group on Twitter. It always make me
makes and makes me and the whole things super exciting when customers are so happy that they'll change the world. Would you mind if we share your story on our site? Would love to get some insight into your experience with group. Let me know if you have a few minutes to hop on a call, or feel free to answer to the two questions below. I know you weren't using any help desk before you started. How did you feel about managing support with email? What frustrated you? What was the moment you knew you had made the right choice with group? What did we do? We do to prove that you were waiting. Getting real value out of the product. Thank you. Very good, Judy. Hey. Good question. I really appreciate you keen word about appreciate your keen word about kind groovy, words. Kind words group it on Twitter. It always makes me super excited when customer excited when customers are so happy that they tell the world. Would you mind if we share your story on our site? Would like to get some insight into your experience with Groovy? Let me know if you have at a few minutes to hop on a call, or feel free to answer the two questions below. I found you wanted to say any help text before you started. How did you feel about my policies? Managing support with email. What frustrated you? What was the moment you knew you had made a good choice? The right choice. With growing, what was it? What did you grow it as you were creating? Greater value of the product. Okay, perfect. Cesar. Quick question. I really appreciate your kind word about growth on Twitter. It always makes me and the whole team super excited when customers are so happy that they tell the world. What you mind if we share your story on our site?
would love to get some insight into your experience with growth. Let me know if you have a few minutes to hop on a call, or feel free to answer the two questions below. Number one, I know you went using any help desk before you started. How do you feel about managing support with email? What frustrated you? Number two, what was the moment you made the right choice with growth? What did we do to prove that you were gaining real value, okay, out of the product? Thanks, Alex. Okay, very good. Elvin. Quick question. I really appreciate your kind words about group. Kind words. About group on Twitter. It's a wonderful mixing of the whole team. Super excited. When customers are so happy that they tell the world, what you make is we share your story on our side. We'd love to get some insight into your experience with group. Let me know if you have a few minutes to hop and call. Feel free to answer the two questions below. I know you weren't using any help desk before you started. How do you feel about managing software with email? Why frustrated you? Frustrated. What was the moment you knew you had made the right choice with you? What did we do to prove that you were getting that value out of the product? Thanks. Very good. Now it's going to be Juan Ricardo. No le escuchamos, está en mute. Teacher, ya vine. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? Bueno, yo sí. Are the front row? Hey, key question. I really appreciate your team on how grow and Twitter is a lie. Marcus Mill. And deals with how 10 super exit when questions are you happy they work to morning is charging to a store or city allow this hill song in to especial, ¿cómo es? Así, ¿cómo se pronuncia, teacher? ¿Cuál es la que quiere decir? Especial. Experiencia, dice, va. Experience. Experience. With grower. A ground is you how a friend meets. T-hip, a guy. It is feel a house. This, the question. One crown you we heard a hungry hair this before to start our digs to level our manual support with a smile while afraid to wait moment
Why mother you day you day night show we grow with without this bro this you wear hair clear wear acquired day products trunks. Okay. Okay. Ahora vamos a ver quién no ha leído. Maybell. Hello. Quizá no puede en este momento, Maybell. Hola. Ah, ok. No me escuchaba. No, ok. Vaya. Hey, quick question. I really appreciate your kind words. Kind. Kind. Words about growth on Twitter. It always makes me and the wallet team. Whole team. Whole team. Super excited when consumers are so happy that they tell the world. Would you mean if we share your history on our site? We'd love to get some insight into your experience with growth. Let me know if you have a few minutes to hop on a call or feel free to answer the two questions below. I know you were not using any help desk before you started. How did you feel about managing support with email? What frustrated you? What was the moment you knew you had made the right choice with growth? What did we do to prove that you were waiting real value out of the product? Thanks. Okay, perfect. Elsie. Good question. I really appreciate your kind words about group on Twitter. It always makes me and the whole team super excited when customers are so happy that they tell the world. Would you mind if we share your story on our site? Would love to get some insight into your experience with growth. Let me know if you have a few minutes to hop on a call or feel free to answer the two questions below. One, I know you weren't using any help desk before you started. How did you feel about managing support with email? What frustrated you? Two, what was the moment you knew you have made the right choice with group? What did we do to prove that you were getting real value out of the product? Thanks. Good.
now is going to be, let me just check, Roxana. Quick question. I really appreciate your kind words about kind words. Grow on kind words on Twitter. It always makes me and the world thing super exciting when customers are so happy that they the world. What you mean mine. Is we share your mind. I see mine. If we share your story on our site. Uh-huh. Our site. Well, we love to get some insight into your experience. With grown. Let me know if you have a fame menu to help on Sky or feel free to answer the true question below. I know you weren't using any help decks before you starting. How did you feel about managing support with email? What frustrated you? What was the moment you know you have made the right choice with grow? What deal with where do you problem that you were getting real value? All of the product. Thanks, Alex. Okay, very good. Jose Miguel. Hey, quick question. I really appreciate your kind word about grow on Twitter. It always makes me and the whole team super excited when customers are so happy that they tell the word. Would you mind if we share your story on our site? We'll love to get some insight into your experience with Grow. Let me know if you have a few minutes to hop on a call, or feel free to answer the two questions below. I know you weren't using any help desk before you started. How did you feel about managing support with email? What frustrated you? Uh-huh. What was the moment you know? Knew. You have made the right choice with growth. What did we do to prove that you were getting real value of the product? Thanks. Good. Ronald. Hello. Hi. Yo voy. Yes, please. Okay. Hey. Quick questions. I really appreciate your kind words about grow on Twitter. It always makes me super excited when customers are so happy that they know the world. Would you mind if we share your story on our site?
would love to get some insight into your experience with growth. Let me know if you have a few minutes to hop on a call, or feel free to answer the two questions below. I know you weren't using any help decks before you started. How did you feel about managing support with email? What frustrated you? What was the moment you knew you had made the right choice with Grow? What did we do to prove that you were getting rare value out of the product? Thanks, Alex. Good. Juan Josué. Yes, teacher. Good question. I really appreciate your kind words about Grow on Twitter. It always makes me and the whole team super excited when customers are so happy that they feel they tell to work the world. Would you mind if we share your history on our site? Would love to get some insight insight into your experience with Grow. Let me know if you have a few minutes to hold on a call, or feel free to answer to two questions below. I know you weren't using any help desk before you started. How did you feel about managing support via email? What frustrated you? What was the moment you knew you had made the nice choice with Grow? What did we do to prove that you were getting real value out of the product? Thanks, Alex. Good. Isaac. Creo que no está. Okay. Okay, my friends, this was a very good reading. Let me just check what else. I guess I have another one. But this one. We don't have enough time. Vamos a hacer solo una de las. Let me check. Creo que sí son diferentes. Bueno, tengo otra llamada. El script de una llamada para que la podamos ver. Esa no la vamos a ver tan a fondo porque ya no tenemos mucho tiempo. But anyways, I guess it's a good situation for us to check. Slowly, okay. Esa está interesante porque tiene una situación, el perfil del customer y una goal, una meta. Entonces, dice el principio situation. A customer is calling in to order a pizza. O sea, la situación es que un customer quiere ordenar una pizza. Customer's profile, male, age is 45 years old, in a hurry. Ah, eso es interesante. Bueno, les voy a ir diciendo qué dice para luego ir repitiendo, ¿ok? Customer's profile sería el perfil del customer, del cliente. Male, ¿alguien sabe qué es male? Masculino. Luego dice age, esa es edad. Is 45 years old. Tiene 45 años. In a hurry quiere decir que va con prisa, que no tiene mucho tiempo. Goal, la meta. Place the order and offer the customer to upgrade their orders. Entonces la meta es poner la orden y ofrecerle al cliente hacerle un upgrade, que como cuando ustedes van al McDonald's y le dice, le agrandamos la papa por 50 centavos, algo así, ¿verdad? A agrandarle la orden, se podría decir. Y luego dice, agent, this is Mike of Pizza Loco. What is your name and what would you like to order? De una vez, ¿verdad? Este es Mike de Pizza Loco. ¿Cuál es su nombre y
¿Qué le gustaría? Ahí está, ¿eh? What would you like to order? ¿Qué le gustaría ordenar? The customer dice, this is John Perez. Este es Juan Perez. I want one family size. Quiero una de tamaño familiar. Of pepperoni and two regular supreme. Y dos supremos regular. Thank you. Por supuesto, esto es parte de los call centers, ¿verdad? Que tiene que agradecer. So, that one is one pepperoni family size and two regular supreme pizzas. Is that right? Ahí le confirma la orden. Gracias, sería una familiar de pepperoni y dos regular suprema. ¿Es eso correcto? Y el customer le dice, yeah, delivery is at 745 Farmers Road, Modesto, California. Sí, la entrega sería ahí, la dirección, ¿verdad? Luego dice la gente, got it. Lo entiendo, lo tengo, ¿verdad? Would you like to add extra mozzarella cheese on top? That's just $5 each. Ahí donde le está tratando de hacer el agrandado, el upgrade. ¿Le gustaría agregar extra mozzarella? Queso extra mozzarella on top sería encima, ¿verdad?, de la pizza. Eso es solo $5. Bucks es una palabra informal para hablar de dinero, de dólares. Es como cuando decimos nosotros $5, ¿verdad? Eso vale $5. $5 each. $5 en cada una. Y luego dice el customer, sure, I'll just pay it in cash once it's delivered. Seguro las pagaré en cash, en efectivo, cuando sean entregadas. Y luego la gente, all right, it's gonna be right in front of your door within 30 minutes. Thanks for calling Pizza Loco. Have a great day. Y luego dice, all right, muy bien. Estará enfrente de su puerta en alrededor de 30 minutos. Gracias por llamar a Pizza Loco. Tenga una gran noche. Y ese es el script del delivery de la pizza. Creo que solo vamos a repetir y luego pues pasamos lista y se queda Mabel en el 101 and we finish. So, everybody, let's repeat. Situation. Situation. Your preacher. A customer is calling. A customer is calling. Calling. To order a pizza. Into ordering a pizza. Customer's profile. Customer's profile. Profile. Male. Male. Age is 45 years old. Age 45 years old. In a hurry. In a hurry. Goal. 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 Place the order. Place the order. And offer the customer. And offer the customer. To upgrade their orders. To upgrade their orders. This is Mike of Pizza Loco. This is Mike of Pizza Loco. What is your name and what would you like to order? What is your name and what would you like to order? This is John Perez. This is John Perez. I want one family size. I want one family size. Of pepperoni. And two regular supreme. And two regular supreme. Thank you. Thank you. So that is one pepperoni family size. So sorry, that is one pepperoni family size. And two regular supreme pizzas. And two regular supreme pizzas. Is that right? Is that right? Yep. Yes. Yeah. Delivery is at 745 Farmers Road. 745 Farmers. Modesto, California. Modesto, California. Got it. Would you like to add? Would you like to add? Extra mozzarella cheese. Extra mozzarella cheese. On top. That's just $5. Each. $5 each. Sure. Sure.
I'll just pay it in cash. I'll just pay in cash. Once it's delivered. All right. All right. It's gonna be right in front. It's gonna be right in front of your door. Of your door. Within 30 minutes. Thank you for calling Pizza Loco. Thank you for calling Pizza Loco. Have a great night. Okay, esta se suponía que vamos a hacer la conversación, pero ya nos quedó chance. Igual, do you have any question? Teacher. Yes. Es como el correo que hicimos la vez pasada. Sí, esto es, esta es una llamada. Alguien llama a un call center pidiendo una pizza y el agente le contesta y le toma la orden. Tengo otra, si nos queda chance, la vamos a hacer mañana y también la vamos a tratar de hacer estilo conversación, which is good. But como ya es la última semana, tenemos que irnos ajustando, ¿verdad? Para ir viendo. Ok, so my friends, vamos a pasar lista. Antes de pasar lista, recordemos que mañana les van a estar enviando la encuesta. La encuesta, that is correct. Entonces, recordemos que esa encuesta es la que vamos a hacer juntos el próximo viernes. No hay que hacerla antes. Ahí va a haber información que vamos a tener que copiar y pegar. Porque si lleva un errorcito, Insafor lo toma como inválida y no se puede inscribir al siguiente módulo. O sea, es bien delicado, ¿verdad? Si lleva un error, un punto de más, un espacio, entonces no hay, ¿verdad? No hay el chance de estar en el siguiente módulo, aunque hayan tenido 10 en todo, bueno, 100 en todas las actividades y o hayan estado en todas las clases. Entonces lo vamos a hacer juntos el viernes. Please don't forget. Vamos a pasar. No puedo. Alejandra Guadalupe Orellana García. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Good. Delmi Janet Rivas Rojas. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Here. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. José Miguel Azenón Peñate. Present. Good. Juan Josué Morales Pérez. Here, teacher. Good. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Here, teacher. Good. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Good. Nora Lizette Esquivel de Valte. Oscar Edenilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Here, teacher. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Here. Good. Sandra E. Leticia Quintanilla Solano. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Good. Yuri Lizette Hernández de Marroquín. Present. Josué Isaac Gómez Rivas. Silvia Patricia Osorio Polanco. Ok, recordemos hacer la actividad de esta noche. También ya está el post por ahí. Y see you tomorrow, my friends. Okay. Have a good night. Bye, tomorrow. Bye. My friend. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Dios lo bendiga a todos. Good night. Bye. Good night. Qué raro, Marcela, siempre es Nora, pero dice que no está bueno.
Hello. Hello, how are you? Hi, cansada, tired. I know, because the trip, el viaje es bastante, bastante largo. Horrible, más que había mucha neblina. Bueno, desde que salí estaba lloviendo. Todo el camino llovió. Really? Sí, increíble. Yeah. Yo pensé, tenía la esperanza de que en un tramo ya no iba a llover, pero no, desde que salí estaba lloviendo. Sí. Y por pedacitos agarraba mucha neblina. Imagine. Ya, lo bueno es que ya... ¿Usted es de aquí de San Salvador? ¿Cómo? ¿Usted es de aquí de San Salvador? No, de Santa Ana. Ah, ok. Sí. Pero eso le iba a comentar. Si usted dice que desde que salió ya está lloviendo y está lloviendo en Santa Ana, está lloviendo en todo el país. Sí. Sí, porque no le miento. Fui ahora a... ahí por Palo Blanco, en San Miguel, a hacer una instalación de un cliente de nosotros. Y salí quizás como a las 6:30 de Palo Blanco. Todo desde que salí. Bueno, desde que estábamos ahí en la estación, estaba ya lloviendo. Ay, madre. Bueno, lo bueno es de que ya está en su casilla. Ay, gracias a Dios. Yeah, I know that is difficult. But the good thing is that it's the end of the day. Bueno, yo recuerdo que sí tuvimos un 101 el módulo pasado, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Bueno, como se recordará, es como para ver si tiene alguna pregunta, alguna duda con algún tema que hayamos visto. Por lo menos lo que vieron ahora lo escuché, pero no pude visualizarlo. Entendí que tenía que llevar el to. Ajá. Si van tus verbos. Sí, perfecto. Eso es, básicamente eso es todo. Si usted ocupa would, like, tiene que llevar like, ¿verdad? A la par del would. Y luego, después de eso, quiero usar otro verbo, como en español, cuando usted dice, me gustaría tomar café. Entonces, would like sería, me gustaría, ¿verdad? Y luego, tomar, to drink coffee. I would like to drink coffee. Y el que vimos ayer era solo would. Sí, lo que pasa es que se puede usar de las dos maneras. De hecho, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, yo puedo decir, I would drink coffee. Solo que yo en ese caso estoy diciendo, yo tomaría café. Entonces, es una posibilidad de que va a tomar o no va a tomar. Pero si yo digo, I would like, estoy expresando como me gustaría. Yo quisiera, ¿verdad? Quisiera tomar café. Entonces, se expresan dos cosas diferentes. Yo tomaría café, es bueno, si me invitaran, si hubiera café, si alguien pasara vendiendo, tomaría café. Pero en cambio digo, I would like to drink coffee, es un deseo, ¿verdad? Yo, a mí me gustaría tomar café. Es un contexto diferente, ¿verdad? El contexto es diferente y también la parte en la que usted lleva siempre like y luego un verbo adicional que es el verbo principal. Uh-huh. Ok. Bueno, básicamente eso era lo que tenía duda. Ah, ok. ¿Y de alguna otra clase? ¿Perdón? Perdón, dígame. Prácticamente cómo aplicarlo, porque el otro cabal es como una probabilidad. Ajá. Ajá, sí es, ajá, una posibilidad de que haga, no haga, que salte, saltaría, ¿verdad? Comería. Eso ya es como me gustaría ya. Uh-huh. Esta ya es una expresión de algo que le gustaría hacer, comer, tomar, lo que se quiera, ¿verdad? Uh-huh. Ok, ¿y alguna otra pregunta de algún otro tema que tal vez no le quedó muy claro o no estuvo en la clase y lo vio en el video, no sé? Uh-huh. Pues no, básicamente... Eso que hoy no logré ver, ¿cómo se llama? Lo del uso, ¿vea? Porque solo lo iba escuchando. Pero ya me quedó claro que el otro es como la probabilidad y ese ya es como el deseo de hacer algo. Exacto. Sí, esa sería la diferencia más importante. Ya mañana, de hecho, vamos a ver otros modals. Entonces ya vamos a ir llenándonos de vocabulario. La gramática no es tan difícil con los modals, pero sí, pues hay que diferenciar también entre uno y otro, ¿verdad? Por ejemplo, los compañeros ahora estaba diciendo uno que no podía, ese ya no es would, ya es can, ya es algo diferente que de hecho lo vamos a ver mañana. Ok.
Ok. Eso prácticamente. Ok. Hicimos también una práctica ahora que era de hacer una invitación también. Would nos sirve como para invitar. Would like, de hecho. Entonces, si usted quiere invitar a alguien, por ejemplo, a lo que sea, ¿verdad? Esa es la gramática que se va a utilizar. Como, por ejemplo, puede venir y decir, would you like to go to the park? Entonces, es una invitación, ¿verdad? ¿Le gustaría, te gustaría ir al parque? En la práctica que hicimos fue interesante porque no era solo decir que sí, ¿verdad? Como en la vida real, es como que, bueno, ¿y cuándo, verdad? ¿A qué hora? ¿A cuál parque vamos a ir? ¿Quién más va a ir? Cosas por el estilo. Se prestan para ese tipo de conversaciones. Uh-huh. Sin embargo, la gramática que sí se adapta a esto es esa gramática para invitar de would like. Would you like? Incluso con information question se puede, ¿verdad? What would you like to do on the weekend? ¿Qué te gustaría hacer el fin de semana? Entonces, se puede también usar para hacer invitación de pues, prácticamente lo que usted quiera, ¿verdad? Okay. Sí, es algo bien interesante y pues ahora hubo unas conversaciones bien nice. Así que yo creo que sí vamos aprendiendo. Ya les estoy escuchando, o sea, ven oyendo todo lo que las conversaciones que hicieron mis compañeros. Sí, eso es bien interesante porque antes, eso les decía, ¿verdad? Antes era como que vamos a hablar 5 minutos y era, what's your favorite color? What's your favorite food? Que se puede, pues, pero ya tener una conversación así, que mira, ¿y a qué hora y cuándo es eso? Yo no sé de eso. Ya es algo bien, bien nice. Sí, cabal. Bueno, eso prácticamente era que no me había quedado como claro, porque no vi el lo que proyectó. Ah, ok. Bueno, pero igual puede ver el video mañana y yo voy a estar enviando también los screenshots al grupo para que usted lo pueda tener. Ok, muchas gracias. Very good, Mabel. Then it was a pleasure to be here with you and see you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye-bye.